invito a todos a continuar con mucha alegría, con mucha fortaleza, participando de este encuentro, y que todo lo que aprendamos lo transmitamos después a los que se han quedado en nuestras obras, continuando las actividades educativas, y que todo sea por la salvación de nuestros niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Me parece precioso que nosotros como salesianos podamos adherirnos a esta iniciativa del Papa de unirnos en este pacto educativo global, porque solamente juntos como red podemos lograr esa transformación cultural. Y creo que hoy como nunca, recordando el sueño de Don Bosco de los 9 años, es a través de la educación que podemos lograr la transformación de nuestras sociedades. Soñamos una familia salesiana integrada, que camina junto con los jóvenes y es abierta a las necesidades, sobre todo de los más pobres y necesitados. Nos ha dicho, vayan y enseñen. La centralidad de Jesucristo y de su Evangelio, la capacidad de responder a las necesidades de un mundo donde, por un lado, hay cada vez más diversidad cultural y religiosa y, por otro lado, más indiferencia, y por otro, una evangelización renovada que nos impulse a dar sentido al momento histórico. Ojalá que como cerca seamos capaces de cumplir el sueño de Dios para cada uno de nosotros y para esta experiencia de animación. Que soñemos y hagamos soñar, porque esa es la misión que Dios le encomienda a cerca hoy. Para todos nosotros es llevar adelante esta misión de la significatividad de la Escuela Salesiana en nuestros contextos, dando respuestas concretas y específicas a las necesidades especialmente de nuestros niños y jóvenes. Es decir, el contexto actual nos los quiere arrebatar, pero nosotros como salesianos, salesianas, tenemos esa gran responsabilidad, esa misión y ese compromiso de llevar adelante a los jóvenes al encuentro con Jesús, que ese es el fin último de toda la educación, de acuerdo al sueño de Don Bosco, que hoy nosotros somos responsables de hacer vida y llevar adelante este sueño de Don Bosco.